Soy Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, Argentina, y estamos muy complacidos de poder hacer este proyecto conjuntamente con la Point of Contact de la Universidad de Siracusa en el estado de Nueva York. Es un proyecto que reúne una cantidad de libros de artista que para el museo es inédito, no porque no tuviésemos libros de artistas antes, sino que no estaban, digamos, organizados en una colección específica. Entonces, a partir de esta iniciativa, hemos organizado los libros de artistas que teníamos en el museo de distintas épocas, en el acervo del museo y en la biblioteca del museo, y hemos hecho una convocatoria abierta a artistas argentinos. Y luego de una selección hemos seleccionado un número determinado de cerca de 60 libros de artistas para esta primera exhibición que se va a realizar en Point of Contact, en Nueva York primero, y luego la presentaremos en el Museo Nacional de Bellas Artes. Pero esta exposición es solo un punto de partida, porque la idea es seguir trabajando esta área de la colección de Bellas Artes que tiene que ver con una tipología bastante particular, que muchas veces no es considerada una obra de arte en sí mismo, pero para nosotros tiene gran interés porque es en los libros de artistas donde se revelan las búsquedas, las intenciones, los bocetos, incluso las dudas y los arrepentimientos o las nuevas búsquedas de los artistas. Entonces, nos parece muy importante ese rescate de lo que son los trabajos preliminares o los bocetos de las búsquedas estéticas de los artistas. En ese sentido, inauguramos de alguna manera esa categoría especial en un museo tan importante como el Museo Nacional de Bellas Artes, que tiene un acervo de más de 13.000 obras y una biblioteca con más de 150.000 volúmenes. Así que estamos muy felices de esta colaboración.